cabeza. Gente que ya está conectada a Señal Positiva TV. En Nosotras También Hablamos de Fútbol. Hay muchísimas novedades en el ámbito local. Además que también se viene la fecha número 8. La fecha número 8 por Liga Pro. Y también se vienen las partidas eliminatorias, en donde hay muchísimas novedades el día de hoy. Hay mucho que hablar con respecto a la Tri y a sus convocados. Se le viene un partido muy, pero muy complicado al cuadro del profesor Alfaro. Esto y muchísimo más aquí en Nosotras También Hablamos de Fútbol. Voy a comenzar a saludar quienes me acompañan la tarde de hoy. Y por el lado derecho, de negro, ahí domadora, está la señorita Ivette Baquedano. ¿Cómo está? ¿Cómo es eso de domadora? Yo la veo a usted. Es que, ¿sabes qué? No sé usted. Pero yo creo que cuando uno analiza a la persona por su manera de ser, por su rostro, cómo está el día de hoy, yo con ese tatuaje de negro, solo le faltó el labial rojo. No, hoy he venido de angelical con labial carne. Menos mal es lunes y está angelical, como por ahí me dijo que yo había venido marimar. Ay, no me río yo mismo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que ya nos sintonizan y Nosotras También Hablamos de Fútbol. Y bueno, una semana con mucho, mucho fútbol, con muchas novedades. Lastimosamente tenemos hombres caídos en la Tri.
personajes importantes. Sabemos que se va a enfrentar a un Colombia que es una potencia futbolística en Sudamérica. ¿Será que nos alcanza para poder clasificar en esta eliminatoria? Eso lo estaremos analizando más adelante. Además, con muchísimas bajas llega también la selección. No sé si del rol titular, por ahí del rol titular, yo creo que la baja más importante vendría a ser en el medio campo, que es por acumulación de amarilla de Carlos Grueso, y de ahí iba a haber una posible variante y todos apuntaban de que iba a ser Alan Franco, del cual el día de hoy no va a poder ser, porque se dio a conocer que también es positivo al COVID. Esto muchísimo más con respecto a la tri lo vamos a hablar en el segundo bloque. Déjenme saludar a mi querida compañera aquí en el medio, también de negro, y si ella se pudiera poner de pie, anda con un vestido recontra corta, muy sexy el día de hoy, la señorita Helen. ¿Qué tal mi querida Zahira? ¿Qué tal Ivette? Bueno, sí, estamos lunes arrancando con noticias muy importantes para lo que es el fútbol ecuatoriano y también lo que es los partidos, más que todo de aquí, de la Liga Pro. Estaremos con toda esa información aquí en Nosotras También Hablamos de Fútbol. Hubieron muchísimas novedades, chicas, con respecto a los resultados. Recordemos que nosotros los viernes siempre apuntamos a los equipos, dependiendo de cuál se está jugando, y creo que uno de los resultados que nadie se lo esperaba fue el que se dio el día de ayer, y voy a comenzar esta vez de atrás para adelante, con el partido que cerró la fecha, que fue el de Barcelona Sporting Club frente al Nacional, en donde se consiguió un empate de visitante al Olímpico, pero yo creo que con estos resultados a Barcelona no le termina alcanzando para poder. Es verdad que faltan varias fechas, pero son partidos importantes en donde se asimilaba que Barcelona iba a traer esos tres puntos, claves importantes para querer disputar esta segunda fase, para poder obtener una final en este campeonato. Sí, recordemos que Barcelona estaba a la par con 16 puntos con Liga de Quito, pero más sin embargo consiguió un empate y muchos dicen que se le fregó la oportunidad, pero yo no creo, todavía falta la mitad, pero como dice Zahira, sí, son puntos importantes, inclusive con el Nacional, que es el último de la tabla. Yo creo que sí podía sacar un resultado satisfactorio, pero vamos mucho más allá. ¿Por qué Barcelona siempre pierde puntos importantes con esta clase de equipos que tienen menos calidad futbolística? Y no es por desmerecer, al cuadro militar. Lo que sucede es que hay que ser realistas. El momento que está pasando Barcelona es muy diferente al momento que está pasando el Nacional, que incluso está por pelear la categoría, por pelear quedarse en la Serie A, porque es uno de los equipos que hoy en día lo venimos hablando, no solo en el ámbito futbolístico, sino también dirigencial, los problemas que presenta el cuadro militar. Y no es posible que un Barcelona que generó, porque el día de ayer generó y tuvo muchísimas más oportunidades de gol, no terminen de concretar y no le alcance para traerse tres puntos que los necesitaba para poder seguir ahí en la punta y poder, yo creo que de los equipos hoy en día opcionados para esta segunda fase de llevarse la punta, más allá de Liga de Quito, es Barcelona, por lo que viene mostrando. Recordemos el buen arranque que ha tenido Barcelona en la segunda etapa, pero aún así termina perdiendo puntos importantes con equipos que tú te quedas, sí, y te pones a pensar, ¿le alcanza a Barcelona después de todos estos resultados consecutivos que viene consiguiendo para obtener esta etapa, Helen? Yo creo que más que todo Barcelona se confía en estos equipos, que sí, no es que se los desmerece ni nada de eso, pero que sí tienen menos calidad de fútbol. Y yo creo que es eso, que se confían. Le pasa con Guayaquil City, le pasó el día de ayer también con Olmedo también. Y esto hace que se coloque en segundo lugar con 14 puntos. En primer lugar se encuentra Liga de Quito con 16 puntos. Pero sabes que en este partido vale recalcar, vale realzar la actuación de Lodan Chalá. Se ha convertido prácticamente el salvador del Nachito. Este chico, este joven de 22 años, como lo decía, se ha convertido en el bombero que apaga el fuego. Él es una muralla contra la portería. Barcelona sí tuvo muchas oportunidades para anotar, pero más sin embargo se encontraba con la muralla Chalá
y él prácticamente lo tapó todo, menos ese gol de camerino de Nixon Molina, que fue prácticamente al primer minuto del segundo tiempo. Ah, y eso también, Nixon Molina prácticamente lo desbancó a Gabriel Márquez, que siempre estaba de titular. Nixon Molina se convierte en el titular. En algún momento se imaginaron que Nixon Molina era el jugador en el medio campo que necesitaba Barcelona. Por aquí. No, yo creo que no, porque tú sabes que Gabriel Márquez... Ni el mismo director técnico, aún viendo las condiciones del joven jugador proveniente de Santa Rita, no se le estaba dando la oportunidad. Y yo creo que sintió la presión, porque es una realidad. En el que medio campo Barcelona estaba teniendo muchas deficiencias y todo el mundo comenzaba a apuntar a Márquez. Pero lo sentaron. En este partido lo sentaron. Inclusive ya lleva dos fechas Nixon Molina de titular y me parece fantástico. Le da otra inyección al medio campo de Barcelona y le da muchísima más salida de lo que le venía haciendo Márquez. Además que físicamente Márquez no estaba pues para los 90 minutos. Ese es el creo que el director técnico Fabián Busto ha hecho esto en Barcelona, darle tiempo y minutos a casi la mayoría de los jugadores. Yo creo que eso hace más que todo que los jugadores tengan confianza en sí mismo al darle esta oportunidad de minutos. Y con este gol, marcando la diferencia, Nixon Molina empatando un compromiso que radicalmente Barcelona lo tenía manejando, pero no tenía efectividad en el momento de convertir. Y también voy a destacar lo que dijo Ivette, o sea, cómo se lució el arquero del Nacional, una joven promesa del fútbol ecuatoriano, futuro arquero ahí de la selección, porque ya de selección. Sí, es un muy oye, buen muy arquero bueno. y no es de ahora, como yo se los dije en algún momento, lo vengo viendo jugar a este chico desde las inferiores de Nacional y siempre teniendo muy buenas actuaciones, y creo que hoy en día es su momento. Es momento de él desmerarse y de poder destacar para que en algún futuro pueda llegar a la selección. ¿Por qué no? Ha tenido partidos importantes con el Nacional. Después de esa salida de Padillas, que era el arquero titular e indiscutible del cuadro militar, creo que detrás de esa posición había varios opcionados, y hoy en día él nos demuestra que el profesor no se equivocó. A propósito, Nacional, que estaba debutando su nuevo director técnico, el profesor Rodríguez. No, es el segundo partido. Es el segundo partido, sí. No saben lo que se metió el profesor Rodríguez. Pero sabes que a mí me da muchísimo gusto que lo puedan tomar en cuenta, porque él es un profesional importante, un profesional de selecciones. Inclusive la misma Federación Ecuatoriana, en algún momento cuando se estaba destapando la olla de grillos, él no tenía un contrato, a él no le pagaban por hacer prácticamente su oficio, su trabajo. Es un excelente profesor y la suegra de muchos, el suegro de muchas. Ay, eso no sé, no eso me consta. Eso tampoco no sé. Imagínate este hombre apasionado con lo que hace. Sí, es un... Y yo creo que él es el doctor para que el Nacional necesita, por lo menos para no quedar en el descenso. Sí, eso es lo que yo creo que está apuntando la dirigencia. Es que poder permanecer en la Serie A, porque sería de verdad muy triste ver a un equipo que en algún momento era lo mejor que tenía el Ecuador, donde un Barcelona temía enfrentarse a un Nacional. Y hoy en día yo creo que todo el mundo lo hace chiquito, pero aún así mira cómo le termina a Barcelona poder remontar. Recordemos también que de entrada Sixto Mina les hace el gol. 26 minutos. Y le cuesta muchísimo al cuadro torero poder remontar un resultado. Pero ¿sabes qué? La última vez que ganó Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa fue el 16 de noviembre, así prácticamente un año, cuatro años, en el 2016 que Barcelona quedó campeón. Por ahí decían que si le ganaba al Nacho, Barcelona quedaba campeón como cábala. Pero lamentablemente no le ganó, así que ¿será o no será que Barcelona se puede colocar como campeón? Le cuesta muchísimo al cuadro torero enfrentarse allá en la capital, y también ahí se termina viendo las falencias que tienen en su estado físico algunos jugadores. Por ahí ya en el segundo tiempo entró Michael Arroyo. Hubo salidas en el cuadro canario, no concretaron. El hierbatero, dice. El hierbatero. No le diga así al amigo. No, pues así lo es. Lo dijo mi compañero cuando estaba relatando el partido. Decía el hierbatero. Terrible. Mi querido amigo, el hierbatero. Lo que yo sí les voy a decir es que este es un resultado que se le termina complicando después, al final de la tabla. Yo quiero ver cómo va a quedar. También la participación de Adonis Preciado también.
Fue muy buena en el partido. Sí, entró bien, no sé, Ivette. Vámonos con el otro lado. ¿Sabes que hablando todavía de Barcelona, Orejuela todavía queda mucho de viendo? Entró el cambio también. ¿Quieren que les diga algo? Hace un momento, mientras antes que ustedes llegaban, estaba viendo por primera vez, y lo siento mucho si no lo vi antes, el documental de Independiente del Valle. Uy, es muy bueno. Es espectacular. Y entre esos hay varias jugadas que pude ver de Orejuela. Y chuta, digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Porque la realidad de hoy en día, Orejuela, lamentablemente, en Barcelona no ha rendido. Y como lo dice Ivette, todavía no hemos podido ver lo mejor de él en el cuadro canario. Incluso termina siendo, estando en la banca, al igual que Márquez. Está pasando por un mal momento. Esperemos y se recupere. ¿Cuándo? Estamos en noviembre. Oiga, ¿sabe cuándo se estrenó esto del documental? En plena pandemia me la pude ver. En plena pandemia salió. Lo lamento muchísimo no haberlo visto antes, pero... Créanme que desde el minuto cero captó mi atención y es algo que, una historia muy buena porque va de la mano no solo de los fútbol, sino que la realidad que vivió el país en ese momento, que cuando ocurrió el temblor en Manabí y en Esmeralda. Fueron muy solidarios ellos y todo. Y se van también enfocado a ese lado. Empiezan desde ahí. Yo no estuve en ese temblor, entonces terremoto, no viví, amiga, en ese terremoto. No viví lo que los ecuatorianos vivieron en ese momento. Las imágenes que ustedes tienen a mí me llegaron muy después y no tenía esa sensación, pero al ver el documental fue como que sentí muchísimas cosas y de verdad que yo sí los invito a ver el documental. Fueron muy solidarios ellos en a pesar de todo lo que ha pasado. Fueron muy solidarios. Sí, buenísimo, buenísimo. Pusieron la camiseta. Buenísimo el documental. Pero Independiente del Valle, imagínense, perdió. Siguiente partido, espérese, antes de irle, que fue un partidazo, también lo estuve viendo. Siguiente partido fue el que se enfrentaron Emelec versus Técnico Universitario, empate del cuadro eléctrico. ¿Cómo lo vieron al cuadro del profesor Rescalvo? ¿Sabes qué? Emelec está reaccionando, se está un poquito activando. Teniendo ya un poquito de comunicación, está creando jugadas, pero más sin embargo no le alcanzó contra el Rodillo Rojo. Tuvo muchísimas oportunidades, pero más sin embargo solamente sacaron el empate. A ver, también hay que ser realista. No, pues el gol de Melet llega por parte del punto penal. Yo creo que ahí está teniendo en la ofensiva está teniendo muchísimas más problemas. Creo que el medio campo de Melet ha mejorado. Lo encontraron en el medio campo. No estoy de todo seguro, pero creo que sí hay una mejoría en el medio campo y eso radica de que ya podemos ver plasmado en el campo de juego a otro Melet con una leve mejoría que puede ir de menos a más. Pero creo sí que ofensivamente le termina costando muchísimo más generar. Por ahí las bandas se están moviendo también un poco más, pero en el momento ya de concretar el cuadro eléctrico le termina costando. Le faltaba en este partido, le faltaba mi tuquita. La tuca, sí, por eso te digo. Yo creo que sí, porque pierdes peso ofensivamente sin un jugador con las características de la tuca. Siempre Ismael Rescalvo pone a Barceló o lo pone a la tuca. Siempre los pone o uno. Yo creo que debería poner porque dos delanteros. Porque en el esquema táctico de él juega con un punta y más atrás juega con un enganche y él trata de que al punta lo abastezca las bandas. Pero a veces, o sea, ahora le están funcionando las bandas. Pero a veces Barceló se queda en los laureles o no le alcanza. Y para mí, por ahí, a mí me gusta más. Si me hablas de un centro delantero, yo creo que la Tuca puede tener mucho peso ofensivo, pero recordemos por qué la Tuca tuvo grandes momentos en Delfín, porque jugaba un poco más retrasado con Garcés. Y se entendían muy bien con este jugador. Totalmente. En algún momento se hablaba de que Barcelona también quería para los dos jugadores para que esa dupla se repita. Y en este partido, ¿usted cómo lo vio al nuevo? Al negrito nuevo. Al africano. Él entró con un moño así. Grandote, Bangueira, ¿cómo es? Bangoura. ¿Sabes qué? Es muy poco lo que pudimos ver y hoy en día no puedo apuntar y decir destacó en su debut porque no lo hizo.
No lo hizo. Entró ahí tranquilo. Fue más show con su cabello que fútbol. Claro, su cabello. Son a mí terribles. Lo que me llamó la atención fue sus rastas. Increíble. Me tiene sí, que dar un número me, del me peluquero. Quedé viendo ahí en ese debut, ¿o no? Yo pensé sí. que... Sí, era para verlo mejor. A ver, vamos a ser realistas. Te están trayendo al último mes para que puedas solucionar los problemas en ofensiva que los tiene Melet, porque por eso lo están trayendo... Y donde no le termina dando resultados es complicado. Recordemos que a Pernilla no lo tiene más el cuadro eléctrico porque no renovaron contrato con él. Entonces, en esta posición se lo trae también a un extranjero. Y donde no termina rendiendo porque quien lo trae es el profesor Rescalvo. Porque nadie más sabía de este jugador. Es la realidad. Imagínate que traigan un jugador que nunca hayamos tenido... Por lo menos... No está en nuestro radar. Exacto. Y estadísticamente tampoco. Y ahí estás al altura, otro lado, pues. Al otro lado del planeta, o sea... A ver, tampoco seamos exageradas, porque no es que ha jugado en su país. Él hace mucho tiempo estaba en el fútbol español. Lo que pasa es que no ha tenido regularidad. Claro. Lo que pasa es que no ha tenido minutos. Entonces, ahí sí tenemos un problema. En donde no tiene regularidad, no tiene minutos, es que no vienes teniendo un buen ritmo futbolístico. Y todos lo sabemos. Cuando no hay minutos, no está viniendo jugando en un equipo, pierdes ritmo futbolístico. Y eso, en este momento, no era lo que necesitaba Melet. Porque Melet, si está teniendo problemas y te trae para el último mes, los últimos partidos de esta fase, para por lo menos intentar clasificar a un torneo internacional, se termina complicando. Oiga, yo creo que se duermen en los laureles el profesor Rescalvo. Yo no quería decirlo. Yo no quería decir que Van Goura no sirve. Yo no lo quería decir, lo dijo Sahi. En pocas palabras. No esas palabras. No las palabras de la maldad de esta mujer. Digo lo que yo vi en este partido y digo que él no era la solución para lo que necesitaba Melet. Y soy muy franca y te lo voy a decir. Vamos a ver el efecto del sonido para la productora. Vamos a ver más adelante porque como yo les dije hace unos programas anteriores, que Emelet se caracteriza mucho por en la segunda etapa mejorar su ritmo futbolístico. ¿En qué posición está Emelet hoy en día en la segunda fase? Está en cuarta, ya le averiguo. Cuarto con 12 puntos. Ya está en cuarto, ajá. Está en cuarta, todavía, ahí está. Todavía tiene vida. Hay otro partido que también para mí fue muy, pero muy vistoso y fue un partidazo, señora. Si lo pudieron ver, saben que es así. Lo que se jugó allá en Sangolquí, donde se enfrentaron Independiente del Valle contra Liga de Puerto Viejo, que también estaba ahí con su nuevo director técnico, en donde comienza el partido marcando el gol Fidrisevski con un pase del debut de Kevin Arroyo espectacular. Déjenme comunicar, amigo de la casa. No, amigo suyo, no de la casa. Es de la casa, porque nos ha dado entrevista a todas chicas. No es por nada, pero creo que le cambió totalmente el partido a Liga de Puerto Viejo. Un mediocampo consolidado, y aunque este era su debut, yo creo que filtró pases importantes, y entre ese, el del primer gol, tienen que verlo, chicos y chicas, fue espectacular. También recordemos, en el minuto 49 viene el gol de Edson Montaño para empatar el compromiso, y posterior a esto, a partir de los 90 minutos en este partido donde iba empatado uno por uno, se vivió una locura y muchísima tensión, en donde entra el cambio Vinicio Angulo, convierte un gol. A ver, para esto Jacob Mourinho convierte el segundo gol. Iba ganando Independiente del Valle ya en los 90 minutos. Se alarga la competencia, entra Vinicio Angulo y hace el gol en los 90 más 5. El partido iba 2-2 al minuto 95. Ya tenía los 5 minutos de adición y ocurrió algo para que alarguen un poquito más el partido. Y en los 90 más 9 viene Usiña y cierra el compromiso y le termina dando 3 puntos claves a Liga de Puerto Viejo. Pero imagínate, 9 minutos. Sí, porque, a ver, alguien se lesionó, entonces se lanzó, esperaron un tiempo y por eso lo fueron alargando y alargando, porque primeramente era como 5 minutos nomás el tiempo, pero créanme que fue un partido emocionante con un Independiente del Valle que no alza mirada. ¿Cuál fue el otro partido que jugó Liga de Puerto Viejo? Fue con Emelec, si no me equivoco. Con la goleada. Venía de perder contra Emelec 6-0. Que le metieron. 6-0. ¿Qué será? Que pronto de la goleada reaccionaron y hizo que esto, un Independiente del Valle, se le pararon muy bien. Y lo que ocurrió durante la semana, donde hinchas se acercaron a pedir las respectivas
palabras de Dreher, ¿no? Sí, 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 sí. Se acercaron las respectivas exigencias. Los memes también nos faltaron. De que no, okay, no quieren verlo más así al cuadro manavita, que está también peleando en las últimas posiciones, pero por no permanecer en la Serie A. No es para menos. No de, o sea, con Emelec, que también no tenía un buen ritmo futbolístico, como que le dio palo y sí les costó ese 6-0. Y también estadísticamente también como que Melé también se paró, se cogió sus cenizas y volvió otra vez como que vamos. Sí, yo creo que van de menos a más y como les dije, todo parte que un equipo de fútbol tiene más allá de tener un buen arquero, también tiene que tener un buen mediocampo. Destacar de Melé Adrián Bone, que tuvo muy buenos partidos, sí. Estos dos compromisos que ha actuado de titular, lo ha hecho bien. Recordemos que el arquero titular de Melé se encuentra en la selección. Lo ha hecho bien. Rápidamente voy a revisar los otros resultados para irnos a un corte y regresar con la tri. ¿Les parece? Oh, a ver, mi ponchito, ahí vamos, mi Olmedo 2, Universidad Católica. Sorprendente lo de Olmedo. Como yo les digo, estos equipos, tú no sabes con qué resultados se vayan a salir. Son esos de que no te esperas y cuando te acuerdas, ya está el gol adentro. Yo quiero destacar por parte del Olmedo la gran actuación del jugador Ceballos, quinindeño, que a los 11 minutos marcó un golazo y viene teniendo muy, pero muy buen rendimiento en los últimos compromisos del Olmedo. Es un jugador ahí que hay que ponerle la estrellita, que hay que destacarlo y que por qué en algún momento no poder ir a la selección, porque además que es joven el Ceballos. Ceballos dije. ¿Por qué dije Ceballos? Sí, porque dije Ceballos, eso quiere decir. Estoy aquí con la nueva convocatoria. Liga de Quito 4, Aucas 1. Triplete del colombiano Martínez Borja, chicas. Tienen goleador, tienen la mejor defensa, lo tiene todo Liga de Quito para este 2020 ser campeón. Martínez Borja simplemente es sorprendente. Es un delantero que te agrada ver. Es una cosa, exacto. La efectividad que tiene el jugador colombiano es increíble y eso es lo que no tienen los otros equipos. Un delantero que marque la diferencia y que sea contundente y eficaz en el momento de tener, exacto, al arquero. Es que cara cuando a cara. Martínez tiene el balón entre sus pies, como tú dices, es una efectividad prácticamente del 70% de que va a ser anotación. ¿Hay o no final en este 2020, señorita Helen? Sí, sí hay final. ¿Sí hay final? Sí. Ok. ¿Hay o no hay final, señorita Ivette? Ay, complicado. Sería más emocionante que haya final, pero yo creo que la Liga de Quito creo que se la podría llevar, ¿verdad? Ajá, se la podría llevar sin final, estoy totalmente de acuerdo. Oye, más que todo, en este partido hubo bastante roja de parte de Muchurruna. ¿Qué serán los nervios que hizo con Pero si Muchurruna jugó con Guayaquil City? ¿Con quién fue? Hable bien. Estoy acá, estoy en otro. El otro partido, Macará, Orense 1. El equipo por que también fin está peleando ahí, los últimos lugares están. Ganaron. Los de la tabla de mitad para abajo vienen ganando en esta fecha. Sí. Así que esta fecha fue para los equipos de la mitad de cancha para abajo. Buen 3 puntos de visitantes consigue el cuadro de Orense. El siguiente partido en donde se enfrentaron Guayaquil City y Muchurruna, que también yo creo que fue uno de los partidos más vistosos de este fin de semana por la cantidad de goles que hubo y por lo que se mostró dentro de cancha, Ivette. Fue algo increíble. Muchurruna, aunque perdió, gustó. Obviamente que el resultado, al final el resultado es quien mete más goles, el que gana. Pero más sin embargo, Muchurruna dejó un espectáculo en la cancha. Guayaquil City, ni que se diga. Fue un partido muy, pero muy vistoso, muy entretenido, con muchos goles. Y eso algunos comentaristas de nuestro país, de nuestro medio, decían de que, ¿cómo así ustedes dicen que en Ecuador no hay fútbol? Pero miren este espectáculo, realmente fue un espectáculo este encuentro entre Guayaquil City y Muchurruna, en donde la victoria se la llevó Guayaquil City y es por eso que se coloca en el segundo puesto con 14 puntos, al igual que Barcelona. En el mejor momento está Guayaquil City, en el mejor momento, pese a que lo del año pasado no fue tan bueno, que así mismo se
hablaba mucho de que iba a descender, pero no, le dieron la oportunidad y lo ha sabido aprovechar. Ha tenido también buenas incorporaciones, ¿sí? Entonces yo creo que está ahí por lo menos, más allá de pelear la fase, yo creo que ellos también están apuntando a un torneo internacional, que sería primera, muy importante, sería para importantísimo. Ellos. A los 2 años de estar ya en Serie A, que esté en un torneo internacional, es muy bueno para ellos. Y el partido que arrancó el día viernes, que fue Deportivo Cuenca versus El Delfín, 2-1. 3 puntos ahí consiguiendo para tratar de mantener la categoría. Yo creo que la gente del Cuenca está soñando que se puedan mantener en la Serie A y a eso está apuntando esta dirigencia. Y creo que vienen teniendo buena racha porque no han venido, no han perdido. ¿No sabes qué? Sería muy triste de que ellos pierdan la categoría, pero también al igual que digamos que si no es él, es el Nachito, que también sería lamentable. Y si no es el Nachito, puede ser Orense, que Orense también es lamentable. Yo no lo veo peligroso Orense. Que recién ascendió y la Capira, que ha venido esforzándose. No, a mí no me gustaría que nadie descienda, pero así es el fútbol. Oiga, Liga de Puerto Viejo en los años anteriores era un equipazo. Era de temer. ¿Sí? También ir al estadio ahí de los Reales Tamarindos en Puerto Viejo era una cosa de que la gente tenía, además por su hinchada. La hinchada es brava y es muy apasionada. Me encanta. Oiga, ¿equipos mandavitas cuántos? Está Delfín, está Liga de Puerto Viejo. Hoy en día en la Serie A hay cuatro. Manta está en la Serie B. Hay cuatro equipos manavitas. Ya, pues que están Manta, ya. Pero es bueno porque miren, antes solamente era Liga de Puerto Viejo y ahora se ha aumentado y eso es importante para lo que es la gente manava. Sí, le encanta a la gente de Manaví también el fútbol. Vamos a ir a nuestro corte comercial y regresamos con todas las novedades de la tricolor. Oficio GeoKids, fisioterapia neurológica en niños, el centro certificado de fisioterapia neurodesarrollo y neurorehabilitación infantil, el cambio que se produce a través del movimiento. Ofrecemos servicios como psicología, terapia ocupacional y tratamientos traumatológicos, estimulación temprana para los más chiquitos, neurorehabilitación, los únicos en aplicar la técnica PediaSuite. El tipo de trajes terapéuticos ortopédicos disponibles en la actualidad en la ciudad de Guayaquil. Terapia de suspensión, ejercicios de jaula de Rochelle. Estamos ubicados en la ciudad de La Alborada, primera etapa. Manzana N, Villa 22. Encuéntranos en nuestras redes sociales como fisio-geokids o llama al 098-9293-520. La licenciada Yomaira Burgos y su equipo de profesionales te esperan. Fisio GeoKids. Fisioterapia neurológica en niños. El cambio que se produce a través del movimiento. Ya estamos de regreso y nosotras también hablamos de fútbol para meternos de lleno y ponernos la camiseta de la selección en donde el día de mañana se va a enfrentar a Colombia. Con la situación actual de la Federación Ecuatoriana de Fútbol,
corre con una suerte que nos tenían a todos los periodistas viendo información de un lado o de otro hasta que lo hicieron oficial. Y el día de hoy se dio a conocer tres nuevos convocados porque ahí dieron positivos COVID varios jugadores de la selección. ¿Quiénes son los nuevos convocados al cuadro del profesor Alfaro? Son Jordi Alcibar de Liga de Quito, José Francisco Ceballos de MLET y Jacob Murillo de Liga de Quito también. Independiente. Oiga, y más que todo vi la rueda de prensa del director técnico de la Tri y hablaba de que se le hacía como que para este partido muy pronto convocar a personas, a jugadores que estaban fuera del país. Es que esto fue de último minuto, Por eso cogió y dijo, ¿sabes qué? A la gente mismo que tengo aquí, ellos ya van a ser. Ahora, esto fue de último minuto. Ahora, es medio complicado analizar a los jugadores que están llegando, porque yo creo que hoy en día José Francisco Ceballos no pasa por su mejor momento como para ser convocado a la Tri. ¿Sabes qué? José Francisco Ceballos es un jugador que es muy técnico, que tiene unas muy buenas características en la posición que está, que es un 8 de Melec. Pero más sin embargo, cuando le toca agarrar el balón no tiene precisión. Se me queda con la precisión, José Francisco. Yo creo que los jugadores a la selección son el premio a lo que tú puedas destacarte y a tu presente. Los jugadores de fútbol son por momentos. Hay momentos buenos, hay momentos destacados, hay momentos malos. Pero hoy en día yo puedo decir que si me preguntan por José Francisco Ceballos para este llamado a la selección, no. Yo no, por yo supuesto sé. Que no. Ni de él ni de Joao Rojas. Todavía no comprendo qué hace en la selección, pero bueno, tampoco voy a discutir. Ahí está, mira, José Francisco Ceballos cuando llegó, bueno, antes de irse a Quito. Tampoco voy a discutir el llamado a la selección del profesor Alfaro, pero creo que por ahí sí me termina dejando una duda, pero recordemos también la situación en la que están viviendo, que o sea, no puedes han sido llamados exquisito porque como decía el profesor, no puedo llamar a jugadores que están afuera en este caso, ojo, no, lo que tengo aquí. Capaz no afuera, pero sí a personas o jugadores que permiso, han sido destacados de otros equipos. Más que todo, ahí, yo creo que más que todo con los permisos también recordemos que 24 horas antes se están pidiendo las pruebas PRS, creo que si no me equivoco, antes de que se enfrente no Ecuador sé. A Colombia. No pidieron sé. 24 horas antes que tienen que estar las pruebas ya confirmadas. Entonces, la verdad es que no sé, por ahí me termina dejando dudas. Ahora, ¿quiénes son los que dieron positivo a COVID? Jugadores de la selección, ya es oficial, son Pineda, Cifuentes y Corozo. Aquí tenemos una baja importante porque quizás Cifuentes también pudiera haber entrado de titular. Recordemos que en el medio campo no va a estar Carlos Grueso y por ahí alguien que tiene más o menos las características podría haber sido Cifuentes. Tengo entendido que Gerson Méndez va a ser... Ahora, ya voy a hacer esas preguntas. Entonces, estos tres casos se suman ya a tres que había dado a conocer la selección ecuatoriana de fútbol, que son el de Alan Franco, el Chiqui Palacios y Enner Valencia. De estos tres también nos terminan perjudicando, porque ofensivamente pierdes mucho sin Enner Valencia. En el medio campo también Franco, otro de los opcionados para poder jugar iba a ser Alan Franco, aunque no tiene las mismas características de Carlos Grueso, de ser un 5 tradicional, yo creo que también le hubiera venido bien a ese medio campo. Y es ahí donde termina teniendo problemas la selección hoy en día, si nos ponemos a ver, porque ya teníamos un medio campo que venía haciendo las cosas bien, que estaba consolidado con Carlos Grueso y con el juvenil Caicedo de Independiente del Valle, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿quiénes serían su dupla en el medio campo para este partido ante las bajas de Grueso y Alan Franco? ¿Lo tienen Moisés Caicedo con Jackson Méndez o Moisés Caicedo con el recién llamado Jordi Alcibar? ¿Con quién se queda usted? Yo creo que con Jordi y Jackson. Jordi Alcibar lo viene haciendo bien en Liga de Quito. Esa también es una realidad actual del jugador, que y por eso yo te dije, cuando me dan a conocer la nómina de los jugadores que han sido llamados el día de hoy, creo que ahí yo no puedo discutir, porque creo que Jordi Alcibar viene cumpliendo, y además no es la primera vez que es llamado a la selección, sino que ya viene también teniendo un proceso. Imagínate si en esa posición lo pone a José Francisco.
Es que para es posible. A ver, es que también hay esa posibilidad, es claro. Verdad. Yo la estoy dejando a un lado porque quizás a mí no me termine de convencer el momento del José Francisco Sagallo. Claro, para un José Francisco pero, mejor también pudieras ponerlo en esa posibilidad. Más que todo porque Alcibar, usted más que todo por lo que viene jugando actualmente. Exacto. A ver, este jugador José Francisco viene siendo muy irregular en el cuadro eléctrico. Viene también, tuvo buen arranque cuando llegó. Tuvo chiripazos. Exacto. Esa es la palabra de José Francisco Ceballos. Pero por ahí, yo creo que el dolor de cabeza del profesor Alfaro viene desde el medio campo, desde el hecho de que no puede. Exacto. Y además la baja de Alan Franco, que también era uno de los opcionados. Por ahí yo sí me voy a quedar actualmente. Moisés Caicedo con Jackson Méndez, porque sé también lo que puede dar Jackson Méndez, teniendo regularidad en su club, en la MLS, creo que es un jugador que también viene marcando pasos en la selección, no solo en la de mayores, sino que en su momento también en la selección sub-20. Es un buen jugador, no se le ha dado oportunidad en la selección, no ha tenido regularidad en los últimos partidos porque Carlos Grueso venía cumpliendo su tarea muy todo bien. Y tan criticado que fue. Entonces no le dio chance a los otros jugadores de que los puedan ver, de que nos puedan convencer, porque lo hizo bien, cumplió Carlos Grueso. Incluso hoy en día estamos preguntándonos, chuta, ¿nos va a hacer falta Carlos Grueso? Porque cumplió con su tarea en el medio campo. Oiga, después de todas las críticas que recibió el pobre... Carlos Grueso, cuando fue convocado en esta polémica del piso, sí, era muy maleta. O sea, ahora que cumpla y que nos deslumbre y que posiblemente haga falta en este encuentro Colombia, es distinto. Yo creo que más allá que maleta, creo que era un jugador que tenía muchas ansias y no estaba maduro. Hoy en día ya existe una madurez por parte de Carlos Grueso, está en otra estabilidad, está en otra situación de su vida que le termina... Él tenía muchas dudas de venir a la selección, por lo mismo, porque era muy cuestionado no solo por la gente, sino también él sentía la presión por parte de los periodistas. Es un jugador que muy rara vez te puede dar una entrevista, incluso nos debe una. Un saludo para el maleta Carlos Grueso, perdón, para el señor Carlos Grueso. Oiga, así no. Así no nos van a dar las entrevistas. No, yo siempre lo dije, pónganlo en el radar porque no por gusto está en una de las mejores ligas a nivel mundial, que es en Alemania. Claro. Es la realidad y no es el único equipo que le ha estado. Él, desde que salió del país, no volvió al país. Mucho ojo con eso. Y hay muy pocos jugadores ecuatorianos. No duran ni un año. Oye, van a México. ¿Cuánto duran en México? Meses. Fueron y ni siquiera jugaron. Les termina costando un montón. Por eso tenemos muchísima cantidad de jugadores. Es verdad que hoy en día exportamos muchos jugadores a nivel internacional, pero también se regresan tan rápido. Que fueron de vacaciones y no se terminan adaptando. Le cuesta mucho al jugador ecuatoriano adaptarse en otro país. No sé si es por cultura, no sé, pero le termina costando muchísimo. Y son pocos los que podemos decir que han tenido regularidad y que les ha ido bien en lo internacional. Así es, que uno de esos es Antonio Valencia, que muchos años duró en el exterior y lo hizo muy bien. Con respecto a nuestro partido de mañana, ¿ustedes sabían cuánto quedaron en el último partido en donde se enfrentaron en la capital la selección de Colombia y la de Ecuador? Cuéntemelo. Ahí está, el 28 de marzo del 2017, por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, quedaron 2-0 a favor de la selección colombiana. Así que mal no le ha ido en el Olímpico Atahualpa. Goles de James. Goles de James y cuadrados. Mira, y ya tenemos la llegada de la selección colombiana a piso ecuatoriano. Oiga, chicas, que por cierto, perdió frente a Uruguay, que también no fue un mal Colombia, ni tampoco fue mejor Uruguay. Pero así es el fútbol, perdió Colombia, pero vamos a ver cómo vienen acá a enfrentarse al equipo ecuatoriano. ¿Ustedes qué expectativas tienen? Ecuador solamente le falta, digamos que ganar para completar su cupo, ¿verdad? ¿Ganar este partido? Ganar este partido, para ya completar el cupo. ¿Qué cupo? Para el vuelo a las eliminatorias. A ver, todavía las eliminatorias recién comienzan, y no es que sea yo mal agüero. Número 4. No es que sea yo el mal agüero, pero yo quiero que todos se remonten a cómo arrancó en las eliminatorias pasadas la selección ecuatoriana, ganando sus primeros 4 partidos
Y de la noche a la mañana terminaron tan mal que no ni siquiera terminamos yendo al Mundial. Y quiero que esta vez sea diferente porque queremos ir al Mundial de Qatar. Y la verdad es que yo creo que estamos en el proceso. Yo estoy ahorrando. Creo y confío en el proceso del señor Alfaro porque creo que nos lo ha demostrado desde el minuto cero que pisó aquí Ecuador. Ya conozco cómo él viene trabajando en otros equipos y la realidad es que creo que es uno de los mejores acertados directores técnicos que hayan llegado a la selección. Hoy en día nos lo ha demostrado no solo con palabras, sino también con resultados. Ya tenemos otra perspectiva. Todavía no hay identidad de juego y eso yo voy a ser muy claro, pero creo que sí hay otra perspectiva de lo que de cómo estaba la selección, de cómo estaba la selección a cómo hoy en día tuvimos ya nuestros tres primeros partidos y hay un cambio, se ve también que hay un trabajo por parte del profesor que cuesta en la selección porque te tienes que acoplar al estilo de juego de lo que quiere el profesor y tú vienes acoplado a otro estilo de juego de lo que quieren en tu club, entonces sí termina costando por el tiempo de trabajo. Y sabes que me causa muchísima curiosidad. ¿Qué palabras utilizará el profe Alfaro para motivar a estos chicos que salquen este proyecto adelante? Me causa mucha curiosidad. Esperemos que lo revele. Como ecuatorianos nos invita a soñar, a tener nuevas expectativas. Yo creo que es eso, de eso se trataba en sí la llegada de este nuevo director técnico. Y por sí, cierto, están las fechas de los partidos que se van a jugar el día de mañana. Ahí los tenemos, fecha número 4, clasificatoria Qatar 2022, a el 17 de noviembre, Venezuela frente a Chile. A Chile, y también acá en Quito se va a enfrentar Ecuador frente a Colombia. En Montevideo jugarán Uruguay versus Brasil, en Paraguay, Asunción van a jugar frente a Bolivia a las 6 de la tarde, y en Lima, Perú se va a jugar el partido entre Perú y Argentina. Argentina. 7:30 de la noche. Algo como Argentina, mi querida Argentina, compañera. Argentina, che. ¿A quién le sale? Argentina. Una paliza le va a dar a Perú. No me sale nada. Como último dato con respecto al último éxito ecuatoriano frente a Colombia en el Olímpico de Atahualpa, fue en el partido hace 8 años, en donde dirigía el profesor Reinaldo Rueda, ganamos 1-0, gol del Chucho. Ahí estábamos presentes en el estadio, y esos fueron los últimos compromisos en donde se ha enfrentado la selección colombiana y ecuatoriana aquí en tierras ecuatorianas, allá en la capital del Ecuador, Quito. Anteriormente se jugaba en la casa de la selección, en el Olímpico Atahualpa. Hoy en día la casa de la selección es el estadio del Día de Quito, el estadio Rodrigo Paz. ¿Cuánto va a ser? Que no me gusta, ¿saben? No le gusta ese estadio. No, yo soy muy chapada a la antigua y a mí me gusta lo que yo vengo viendo desde niña, y siempre me llevaron al Olímpico Atahualpa. Para mí ese estadio tiene tanta historia y no sé, no me gusta. A mí en lo personal no me gusta. ¿Cuál es el gusto de cada quien? Es muy bonito, yo soy la Casa Blanca. Esto va más allá de lindo, esto va por historia, por lo que representa. Ustedes no saben lo que se vivía fuera del Estadio Olímpico de Atahualpa, era una cosa de locos que no creo que se viva de la misma manera, además por la ubicación geográfica también, no es lo mismo. Así es, me quiero saber. ¿Cuánto usted va a dar el pronóstico del día de mañana? ¿A quién le va? Pronóstico reservado. No, porque si nos hace decir a nosotros el pronóstico, sí. No es justo. Esta es colombiana. Es un partido complicado. Argentina, Uruguay. Es un partido complicado, ¿saben? Porque por las bajas que tiene la selección, y también yo creo que lo que viene mostrando Colombia es un equipo que tiene un proceso, y yo eso los dije desde un principio. Por ahí nosotros no tenemos un proceso, nosotros estamos comenzando un proceso, esa es la diferencia. Entonces, saben que yo sí les voy a dar la victoria a mi Ecuador del alma, 2-1. Es verdad, Colombia puede tener los procesos, pero está en piso ecuatoriano, que es algún factor importante, y también porque Colombia al estar también con unos buenos resultados es un equipo ganable, no lo veo imposible, así que yo le doy la victoria a mis negros. Helen. A mis negros. Bueno, fuera que fueran nuestros. 2-1.
Bueno, a nuestros queridos compatriotas ecuatorianos. Ahí sí. Ah, perdón. Sí, vamos a darle un 3-2 ya, ganando Ecuador. O sea que muchos goles. O sea que va a haber muchísimos goles. Recordemos que Colombia no tiene ninguno detectado con COVID, pero igualmente les van a hacer las pruebas, ya que también jugaron frente a Uruguay. A Uruguay y también ahí subieron contagiados. Hubieron, si no me equivoco, uno o dos. Uno, ajá. Hubo un contagiado. Entonces igualmente se van a someter a las pruebas. Como tiene que ser, esto es de cuidémonos y cuidemos a los demás. ¿Y saben qué? También hubo Superliga Femenina, Playoff, y tenemos los ya resultados. Ya hay semifinalistas, dígalo. A ver, quedaron en el partido de Carneras contra Liga de Quito, quedaron 3-3, en donde Liga de Quito es el clasificado por gol diferencia. ¡Vamos! También quedó el Nacho, se enfrentó contra el Deportivo Cuenca, en donde el Nacho apaleó 6-1, en donde el Nacional quedó aquí como ganador. Hubo también clásico, en donde Barcelona ha ganado todos. Ha ganado todo. Todo el año. 2-1. Este sería el cuarto clásico que juega. El sexto clásico. En donde ha ganado 5 y ha empatado 1. Emelec no ha ganado ninguno. Bueno, Barcelona ganó esta clasificación. También se enfrentó Dragonas versus el Club Ñañas, en donde Dragonas ganó 3-1. Ahí tenemos los clasificados: Barcelona, Ñañas, el Nacional y Liga. Tenemos representantes de la cosa, señora, y nuestro equipo de Barcelona nos van a representar, así que todos tenemos que apoyar a Barcelona, pero hay que también ser realista. El equipo femenino hay más clásico que en la Liga Pro. Sí, fue un campeonato este año súper rápido y corto por el tema de la pandemia, pero hay que destacar que se lo realizó, porque también recordemos que estaban en dudas. Ya hay semifinalistas. Posteriormente a esto vamos a conocer quiénes van a ser los finalistas, pero yo creo que va a estar espectacular y me encantaría ver una final entre Barcelona y Nacional. Sí. Me encantaría que tengamos representante de la costa, representante de la costa hasta el final. El Nacional es bueno, el de las chicas. Tiene buenas jugadoras, sí. Muy bueno. Tienen la goleadora, ahí la tienen a Madeleine Riera. A Madeleine. Y es más o menos de nuestra edad, Madeleine, más. Yo sé, pero yo tengo 25, ¿no? Madeleine, Madeleine es... No, tiene 33. No, Madeleine es mayor a mí. 33, 34. Madeleine es 1 o 2 años mayor a mí. Oye, yo siempre he tenido la inquietud, no importa la edad y puedes seguir... En la Superliga Femenina no. importa. Qué bueno. Hay muchas madres de familia que entrenan. Para patear pelotas no hay edad. Y también hay niñas que ya están prácticamente en el equipo de primera. Qué hay bueno. que saberlo manejar. En algún momento entrevistamos a Madeleine, no, a Montaño, que era la directora de Montaño. Y ella nos decía que era muy difícil porque tenías que saber acoplar a las jugadoras de muchos años con las jóvenes que recién estaban comenzando. Entonces, es bueno, el fútbol es espectacular por donde lo queramos ver, y ya hay semifinalistas. Vamos a ver qué ocurre para saber año quién será el campeón de la Superliga Femenina. Ya la semana anterior supimos quién era el campeón de la Serie B, que fue el Club 9 de Octubre. Lo celebraron por y falta poquito tiempo. También para falta poquito para saber quién va a ser el campeón del 2020 de no me quiero adelantar, Liga de Quito. De la Liga Pro. Esto y muchísimas más novedades. Oiga, el día miércoles vamos a tener partido entre transmisión en vivo de Señal Positiva TV, el partido entre Emelec y Liga de Quito. Eso quiere decir que con nosotras nos vemos el día viernes. Así es, chao, chao. Un saludo para el gordo. Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. I'm ready.
viajes y turismo. Somos una empresa con más de 10 años de experiencia. Te ofrecemos boletos aéreos, seguros de viajes y paquetes turísticos dentro y fuera del Ecuador, con el respaldo de las mejores empresas del mundo. Contáctanos al www.transvuelos.com y ubícanos también en nuestras sucursales Tungurahua 705 y Vélez, Avenida Kennedy, detrás del Gobierno del Litoral. En Urdesa nos encontramos en Bálsamos y Ébanos y también nuestra extensión en Quito. ¡Te esperamos! Sin Estrés Spa, cosmiatría, salud y belleza de la licenciada Marieta Malo. Te brindamos el más completo servicio en tratamientos faciales, nutrición celular, antienvejecimiento, limpieza facial profunda, depilación con cera. Un lugar relajante con la mejor atención en tratamientos corporales, reductores, mesoterapia, masajes reductores, gimnasia pasiva, copas en glúteo, vacunterapia, sauna y mucho más. Estamos ubicados en la ciudad de La Alborada, tercera etapa, manzana BW Villa 7, atrás de Plaza Mayor. Para consultas puedes llamar al 0983-633530. Sin Estrés Spa. Buscamos el máximo desarrollo del cuerpo con enfoque al cambio. Ofrecemos servicio a domicilio en la ciudad de Guayaquil. Llámanos al 099-6915-599 o al 3844-745. Nuestro coach José Tenorio te atenderá. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram como @entrenamientofuncional180. Mejore su equilibrio, coordinación, agilidad y resistencia. Entrenamiento funcional Healthy Body. El cambio que su cuerpo está esperando. Don't show up.